Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo, el quinto de Stellar Blade. Se está poniendo bastante bien, hemos hecho las misiones, hemos probado prácticamente ya casi el mapa, vale, toda esta zona ya está explorada. Nos encontramos una llave por aquí, es de una caja, pero no sé qué pinche caja será, luego la buscaré streaming. Y vamos a ir por acá, parece que hay un caminito por aquí, vamos a cruzarlo para llegar a pues básicamente. Igual encontramos aquí que en esta zona hay un... Hay como una zona que se llama prohibida. Que no encontramos nada. Parece una zona de jefe, pero todavía no sabemos qué rollo. Entonces, vamos a ir por acá. Luego vamos a terminar con la de la peluquería y vamos a cambiar el peinado si podemos. Párate, cabrón. Estamos un poco ahí. Quitamos el camino. Reviso el mapa, pues no me... Tenemos bastantes materiales para seguir mejorando, ¿vale? Pasando por más tocho. Ah, no. ¿Qué pasó, el cabrón? Nos quedaron unos... ¿A dónde vas? Oso. Ah, con que agarrándome por la espalda, culo. Parla. Que se murió porque... acá. Oh. El objetivo es construir la tienda más grande de eso. Nada, a lo grande, no. Mierda, no tendría que haber ido a los chatarreros. Ufadidu. Dice. ¿Quién no agarraría a una chica así? Ah, no sé, tú eres muy puerco. Te dan por ninguno. ¡No tengo balas! Balas. Ufadidu. Dice. ¿Quién lo dice? ¿Quién tiene figuras provocadoras? Que tenga figura no quiere decir que por eso quiera profanar el bueno. Esto no va con lo otro. Bueno. Tiene nada que ver. ¿Me gustan las mujeres? Creo que cualquier hombre no es pecado, bueno. Pero no, donde yo vivo. ¿Qué puede ser que sí? La madre. La mierda, son tres. Por el primero. Para el primero. El chalero. Pon. Sácate, oso. Balas, pero no. Fallo. Que ver, trae. Ufadidu. Dice.
Me he estado preguntando cómo alguien puede pelear con esa melena, ya me hubiera muerto por pisar eso. Bueno, pero es que ya es sexy, bro. De hecho se le puede quitar, mira. No recuerdo, pero al inicio del juego lo chequé y hay una opción donde le puedes cortar la melena, o sea. Pero a mí no me molesta. En cambio, me encanta aún. Me hace sexy el cargo. Digo, lo de ella también es una exageración, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gusta aún. Ya ahí depende del hombre. Ufadidu dice: tiene un uso cuando es zona de frío para usarlo de bufanda. No lo había pensado. Parece que los drones ya le sacaron hasta el último tornillo. No podemos hacer nada. Perdimos la moto de Kai. No sabía que estaba ahí, pero bueno. Ahí sirve para. Solo los chatarreros usan este tipo de maletines. Creo que este es de Kaya. Qué bueno oír eso. Ok, tómalo y volvamos. Bienvenido al árbol de Bird. Había dice, visto el maletín. A ver tu pecho. Estás loco. Dice: eso le diría a Putupau. Pau, cap. ¿Este es el lugar que mencionó? Sí. Es una fuente inagotable de todo tipo de chatarra. El único problema es... En fin, comencemos. Bien. Se cambió. No me iba a sentar, pero bueno.
No me falta. Para reparar. Traje. Para drop. Mejor el escaneo de drones. Detector de latas. Un detector de latas en el drone. Hacen esto cuando detecta latas cerca. Que te separaste. Altísimo, hermano. Con esas me da. Cierto, es un falso profesor, pero jamás había oído algo así. No, ciudadano, es lunático, no ganar los ciudadanos. John, casi llegaron.
Pero te... Ah, bueno. Ah, pero puedo regresar. Ah, mira, no sabía que era una lata. Sí. Grabando. Hecho. Cosa. Mecanismo de combate. Cuando derrotas a un enemigo, poder de ataque dura. Tampoco yo. Thank you.
Vale, vamos a estar. No hay enemigos cerca. Parece un buen lugar para pescar. ¿Qué hago? Ah, ayuda, por favor.
Y tiene cifrado. Par por. Ah, es la cajita que... ¿No las dará algún bicho o algo? Parla por... Bueno, pues tampoco es que nos haya ido tan mal, ¿eh?
puedes saber qué haces aquí. Ah, eres tú, Ángel. El profeta me ordenó que inspeccionara la planta y otras instalaciones. Estaba a punto de volver, pero vi todos esos monstruos. Apenas pude esconderme aquí. Ya me salvaste la vida, pero necesito pedirte un favor. ¿Viste a un centinela cuando venías hacia acá? No, tú eres la única persona que vi. La cuestión es que un centinela me escoltó hasta este lugar. Me encerró aquí para protegerme de un Nightiva. Y luego se fue para enfrentarlo. No puedo irme sin él. Espera aquí, iré a echar un vistazo. Muchísimas gracias, Ángel. Se llama Go. Si está vivo, debería estar cerca de aquí. Vale, acabo de venir de allá, joder. Este tiene que ser el centinela. Él debe haber caído mientras luchaba contra el Nightiva. Que tus recuerdos vivan por siempre. Vale. Aguanten, gente. Un segundo. Bien. Voy a entregar la misión. Perdón que tuve un pequeño cuerpito por ahí. Voy a entregar la misión. Ya lo reparé. Ok. Bueno, prepararé todo para regresar. Llevaré la placa de memoria del amigo que se sacrificó. Buena suerte. Buena suerte, Ángel. Ah, es que no podíamos usar el elevador. Bien. Sí.
Un ojo de águila. Ya nos repararon el elevador, así. ¿Qué otras maneras? Esta puerta está cerrada. Coño. Ya que man. No mueren en... Ya con ello. ¿Qué resta? Fin de primavera. Ah, mira, bajemos. Se viene pelea, chicos. Se venir una. Por lo que me pasa.
Fina. Reduce el campo visual de la... Trae crítico. Para que tenga otra. Y hacer. Vamos a cambiar un poquito el traje, ¿no? Traje de... Estamos bastante... Y ninguno más. En una ley de la naturaleza, el tiempo cubre toda tierra, la tierra no. Tan solo es un. Tremendo. Acabamos con ella. Ah, mierda, hay un ching. Yeah.
Toma, asqueroso. Hazte, cabrón. Cristóbal Gamer dice: Al Black, ¿has notado de que en las últimas versiones los torbellinos de los anemos no han funcionado como se supone que lo hacen siempre? ¿Cómo arrastrar? Algo oí que estaban diciendo de que estaban funcionando. Bajado como el poder. Algo escuché, Cris. Cristóbal Gamer dice: No sobre la aplicación de anemo y la prioridad de elementos. Ah, no sé, ahí sí no. Llego allá, cabrón. Ya de cómo. ¿Cómo prioridad? Explícate más, sé más explícito. Cristóbal Gamer dice: Ígame Anderechil hizo un video al respecto y man, todo lo que dijo prácticamente lo podría decir. Confirmo XD a mí, todo lo que él dijo que pasaba me ha pasado. ¿Cómo está el núcleo alfa?
mierda. Ah, en serio, no sabía que lo podía matar por la espalda, weón. Por matar, nada más matar. Le metí un vergazo, weón. Cristóbal Gamer dice, por ejemplo, que la alta y de sacarosa, como te había dicho otras veces, que no agarra elemento, ahora lo decía Nyun, que en algunos equipos no puedes activar de la forma que uno quisiera el Anemo, y ahora con Arlecchino y Kazuha, muchos han tenido y incluyéndome pedos al intentar hacer torbellino de Pyro con Bennett. Se supone que siempre la alta y de Bennett te imbuye en Pyro al Kazuha, entonces debería hacer torbellino Pyro. Pero ahora como que el Kazuha de ser el arconte del Pyro pasó a no agarrar. Es grave, bro. Es bastantillo grave, ¿eh? Igual le quitaron un toque, estaba muy fuerte, supongo, ¿no? O le subieron el daño a la otra vieja. Cristóbal Gamer dice: puede ser que no sea broma lo que dijo Gameanderechil, que están nerfeando el set de verde esmeralda. Madre, se fue. Marcha, soy yo. Ah, mamá. Cristóbal Gamer dice: pero es que no es problema de Arlecchino Black, sino que algo debieron de moverle al Kazuha para que no esté aplicando la prioridad de elementos como debería. Si los manes de MioYo están haciendo nerfs o cambios que ni siquiera se dignan a anunciar en sus actualizaciones. Pero en todo caso el cambio sería por eso, creo. Carol, lo ves, me dice que...
¡Ah, madre! Cristóbal Gamer dice: no tendría sentido hacerlo por Arlecchino si haciendo eso están también nerfeando multitud de equipos. Sería muy pocho por parte de Miollo. Además, te recuerdo de que el equipo de Arlecchino con Kazuha no es el más popular de ella, así que eso sería una excusa. Y sí, ya sé que no es el más popular, pero es el que más daño está ofreciendo, seguro. ¿Hacen eso? Me engañan, llegaron la ciudad Matrix. Carren al loco. Cristóbal Gamer dice: si tú sabías que antes Fitch al hacer reacciones automáticamente ella te daba partículas con el OS, y versiones después lo eliminaron diciendo que era un vago glitch XD. Sí, lo quitan, Chris, para, porque ven que hay mucho poder. Acuérdate que no, lo que no quieren es que se les vaya la escala de poder, y con Arlequino se les fue la mano, entonces tienen que quitarle algún otro. Lo van a decir. Bueno, volvemos a la pregunta de siempre. ¿Te pasas el abismo? Sí. Ah, pues entonces no están haciendo nada. No pasa nada. Ahora empieza a quejarte cuando no te pases, no tengas el problema en sí. Vas a pasar el abismo. Pero mientras no. Nada más para quejarte. Siento, pero es lo que pienso. Pero a veces es mamón. Pero es que es quejarte, nada. ¿No? Quejando nada más de algo. Eso. O sea, sí, está mal. Un bug, sí, claro. Compro. No deberían hacerlo, también te lo compro. Mierda. Comience a hacer el gol.
Solo la chatarrera 200. No muerte de una chatarra. Cuando terminara esto. Cristóbal Gamer dice: pero es muy rata por parte de MioYo que lo único que se dedique a hacer es aplicar nerfs, siendo que en sus políticas ellos dicen explícitamente que pueden cambiar los productos aunque ya los hayan sacado, entonces ¿por qué no arreglan a Deya de una vez o le cambian la pasiva mierdas del Diluc para su ataque cargado? Porque no lo van a hacer, Cristóbal, entiéndelo. Yo sé que te enojas, esto, entiéndelo. Es su juego, van a hacer lo que quieran. Te van a decir: no te gusta, pues hermano, te puedes ir. Eres una sola persona. Si fueran 100.000 personas, bueno, todavía lo pensaría, pero es una persona. ¿Sabes por qué? Es especial. ¿Por acaso, pero? Esa es la triste realidad, Chris. Perdón que te lo diga, pero esa es la triste realidad. Tú y yo no valemos para ellos. No somos comida. Es desechable. Cae. Mal pedo, pero... Cristóbal Gamer dice: pero es que no debería ser así, si no soy el único que ha notado estos cambios y se ha enojado, pero al Maman de MioYo no va a cambiar nunca si nunca en la billetera les duele porque le siguen comprando los pinches casuals. Pero es que no es un juego hecho para nosotros, cabrón, entiéndelo. Para los casual. A mí también me duele, Chris, y lo que me estás diciendo. Es que así es el juego. ¿Crees que van a hacer caso a mí? Nada. Para ellos yo no valgo nada, cabrón. Duele, cabrón. No, no seas pendejo, se... Cristóbal Gamer dice:
Solo espero que el nuevo intento de Genshin Killer le haga pensar las próximas decisiones a Miyoyo. ¡Cora! Créeme que después de todo lo que he oído, va a ser... ¡Ay, mierda! ¡Cuidado, hijo! De expansión de con eso debe ser por Ahora es que no encuentro el... Ah, mierda. Rata, Por ahora es que no encuentro un... A un... Esta madre, güey. Raro. Cristóbal Gamer dice: ¿Aviste el nerf que le aplicaron a Clorinde? Cristóbal Gamer dice: Le bajaron la duración de la habilidad elemental, ahora hace menos básicos y dashes, y también ahora tiene un tiempo muerto mayor. Fíjate que esos datos hay que verlos, pero ya en. Más un. Para el primer ataque de estrella también aturde al enemigo.
Llegó esa caja y quién sabe. Cristóbal Gamer dice: ese nerf le provocó que le bajara el DPS en un 14% en clorín de reacción de intensificación. Aún no se sabe cómo bajará el DPS en las otras. Tendrá un DPS ahora un poco más menos que el de Arlecchino, pero aún está fuerte. Sí. Y hey, Johan, que no estás aquí antes. Paramos.
Cristóbal Gamer. Dice: ese gato naranja de la misión de la niña prácticamente hace referencia al gato con botas XD. Hola, habla, Chris. Cristóbal Gamer. Dice: esa de la niña, el gato y el perro, esos que estaban cerca del agua del Jensen. Ah. Claro. Siento, cabrón. Ah, su madre, casi me mata, weón. Últimamente los gestos se han puesto. Fácil. Tan perrísimo. Falta la parte de aquí, pero debe de ser aquí. Debe ser algún alto. Lonely Hero. Bienvenido al árbol de Bird. RDKL Grun. Bienvenido al árbol de Bird. RDKL Grun. Dice: hola, ¿qué tal? Bien, hermanito, gracias a Dios. Cuatro. Tapas el combo y ya no te pega. Ya no están. Ah, y le puse el otro que era. Cancelé el... RDKL Grunt. Oh. Dice: ¿qué es eso, un hombre pulpito o algo así? Carga, está mal, güey. Esa habilidad y se muera la primera, güey.
Ese es uno pulpito, sí, es como... la pelotita. ¿Cómo se ve que lo hicieron de, con esa idea? O sea, ya va pateando la pelota, moviendo así a la pelota. Ah, se queda pegada a ella. Dejemos verde. RDKL Grunt dice: nuevo trajecito, qué bueno. Tengo varios, lo que pasa es que no los uso. Vas a estar cambiando. Ah, vale, ya me acordé. Para lo que no sé si voy a conseguir un doble salto, porque hay partes donde no alcanzo. Por ejemplo, aquí alcanzo. Debería de, o tener alguna garra o algo. Que ha de ser la habilidad que falta. Porque aquí me falta una habilidad. Cerrada, tengo dos más bien. No sé si eso tendrá que ver con salto o tendrá que ver lógicamente. Ah, mira, aquí está la zona de descanso. La tenemos. Para atrás, mensa. Mueres. Vale, te están protegiendo algo. Tres los cabrones. Pasar. Está bloqueado. Voy a poder pasar por aquí. Como el nido de un jefe. RDKL Grunt
dice. Mucho tentáculo que sugerente carita feliz. Algo así. En esto, supongo que tendré algo. Otro día sin suerte, no veo ni... curso. Bueno, vacías. Pago, voy a enviar. Acabo de la zona. Ya también lo. Ellos te vas a cubrir conmigo. RDKL Grunt dice: y me gusta que haya un arma de fuego, le da más variedad. Ya, hasta las 8. Capítulo del juicio. Sabía que estaba esa madre ahí. Oh, buenísimo. RDKL Grunt dice: aunque hay poca munición, parece me equivoco. La munición nada más es para como para eventos. Para algunas cosas, no para todo. Cada uno tiene su propio territorio. Parece, ¿no? Paré en seco tu carrera. Vale. Necesito matarlos ya. Lo vamos a explorar. Nos quedó pendiente nada más la subida de aquí. Bueno, todavía no sé cómo. Hay que ir a buscar algunos cofres. Que sé que están por ahí, pero no recuerdo dónde están. Dos llaves, ¿vale? Uno de un edificio caído y uno. Vamos a mejorar la habilidad. Ah, dice: recupera un poco de energía beta cuando un recibo. Ya que corte inflige más daño a los. Energía, eso me ayuda a que cargue más rápido las otras. Tengo un teléfono. Y no hay teléfono. Vale, pues nada, directo al jefe. Teléfono no. Vamos a descansar y nos vemos en el capítulo 1.